preguntábamos sobre ese panorama, ¿cómo ve usted la posibilidad de restablecer esos diálogos con la guerrilla del ELN en Cuba? Pues yo soy muy optimista, porque el gobierno tiene mucha disposición. Esta es una muestra de la disposición. En pocos días después de la posesión están ya en La Habana para iniciar esas conversaciones. Y por el otro lado también veo mucha disposición del ELN, y han dicho una cosa muy buena ambos, que arrancan desde donde lo dejó Juan Manuel Santos. Y resulta que Juan Manuel Santos, yo estuve en La Habana 10 días antes de salir de la presidencia. Juan Manuel Santos estaban en una conversación tratando a marchas forzadas de sacar un cese bilateral del juego, y ya tenían un 80% de ese acuerdo, de manera que eso está muy adelantado. Tienen una agenda, que a veces hacer la agenda se demora mucho. Tienen una agenda que tiene unos puntos claves de participación de la sociedad civil. Aquí hay un ambiente de diálogo nacional, de manera que el ELN casa ahí directamente en ese diálogo nacional. Yo entonces creo que pues, eso arranca bien, y esperemos que en la marcha sea un proceso más bien rápido, no tan lento como fue el de las FARC y el gobierno Santos, porque el ELN ojalá comprenda que es mejor hacer al principio del gobierno el acuerdo, de manera que quede tiempo para que se empiece a implementar el acuerdo y no ocurra lo que ocurrió con Santos, que aún, digamos, ya salió el gobierno, llegó el gobierno de Duque, y hubo muchas dificultades para cumplir el acuerdo con las FARC. Claro que sí, recordemos que cuando se inició ese proceso de paz con las FARC siempre se habló que se iba a dar en medio de las hostilidades, que el ejército, las fuerzas militares no iban a cesar en sus operaciones en contra de esta guerrilla. Aquí estamos hablando entonces de un posible cese bilateral, es decir, que ni el ELN actúa ni las fuerzas militares tampoco operan para perseguir a estos grupos al margen de la ley. ¿Eso qué significado tiene en el contexto de seguridad de Colombia? Eso es muy importante, porque el ELN tiene presencia ya en 170 municipios. Son pequeños grupos en esos 170 municipios, tienen una capacidad de hostigar y de hacer daño a la fuerza pública, pero sobre todo a la infraestructura del país, de manera que cesar las hostilidades significa proteger la infraestructura, y significa también proteger a las comunidades, y significa que la fuerza pública va a tener menos agresiones y menos bajas, y eso es muy importante para el país, y es un ambiente que le sirve mucho también al nuevo gobierno para adelantar tranquilamente sus reformas y sus cambios, y eso yo creo que es un punto de partida muy, muy bueno. Ahora, siempre hay una discusión, y es, bueno, estamos en cese de hostilidades, no solo del fuego, sino de las hostilidades, es decir, de extorsiones, de golpear a compañías. Entonces el ELN dice, bueno, ¿con qué sostenemos esta gente para que se quede todos esos guerrilleros quietos o haciendo un trabajo social y no agrediendo al Estado? Entonces viene el tema económico. Hay que la comunidad internacional seguramente un aporte para que se sostengan estos guerrilleros y puedan, digamos, comer y tener las necesidades básicas pues satisfechas, para que cesen el accionar y caminen hacia la vida civil después del acuerdo. Esa es una cosa que siempre está ahí, y siempre a veces se demora, porque hay la discusión, bueno, ¿y dónde están localizadas estas fuerzas? ¿Cómo hacemos para que llegue el habituallamiento a esas zonas? Son cosas de la mecánica que hay que discutir, pero ya sobre eso se tienen muchas experiencias, largas experiencias, de manera que será fácil, porque además los negociadores del gobierno son muy avezados. Realmente Álvaro Leiva lleva 40 años trabajando en el tema de paz. Danilo Rueda es una persona muy cercana a todo ese proceso de negociación desde la iglesia, de manera que Iván Cepeda es un experto también en esos procesos, de manera que hay acumulada una experiencia muy grande en el gobierno y en el ELN, ni se diga. Ahí está Pablo Beltrán, que ha participado desde hace 30 años en negociaciones.
Ahora, León, yo quiero detenerme en ese fragmento del comunicado que anoche leía ya en La Habana el canciller Álvaro Leyva, cuando dice que Colombia rechaza la calificación de patrocinadora de terrorismo con la que se ha pretendido desconocer el compromiso de Cuba con la paz de Colombia y el mundo. ¿Esa expresión es el precio que está pagando el gobierno de Gustavo Petro para que el ELN vuelva a acoger esas negociaciones y para que de buena voluntad reinicien y ojalá lleguen a buen puerto? Es que con Cuba en el último tiempo se ha cometido mucha injusticia, porque la Cuba patrocinó las guerrillas sin duda desde los años 60 hasta bien avanzado ese siglo XX, a finales del siglo XX. Ya digamos Cuba empezó a declinar eso. Yo estuve en el año 2000, estuve en unas conversaciones que inició el ELN con el gobierno en ese tiempo, y yo estuve en La Habana y fui partícipe de una reunión donde estaba el ELN y Fidel Castro, y él les dijo: yo ya no estoy de acuerdo con la lucha armada en América Latina. Hay que avanzar hacia la paz. Les dijo de frente eso. Y a mí me pareció muy especial en ese momento. Y luego, pues, en este caso del ELN se cometió una injusticia muy grande con Cuba, porque la negociación entre Santos y el ELN la expulsaron de Quito. Cuando llegó Lenín Moreno, después de que Correa tuvo un tiempo apoyando esa negociación en Quito, Lenín Moreno le quitó el respaldo y tuvieron que irse a La Habana, y el gobierno cubano ya había tenido 6 años a estar allá en negociación, y el gobierno cubano les dijo: no, busquen otro lugar. Pero los del ELN dijeron: no, otro lugar no, aquí es la única manera de continuar. Y un poco a regañadientes, Cuba aceptó eso. Y después de que acepta que tiene el Estado y el ELN allá, resulta que llega Duque y desconoce el protocolo, se rompen las negociaciones y desconoce el protocolo, que es volver acá a Colombia con esos guerrilleros, se los deja allá en La Habana, y eso es una carga para Cuba. Eso no es ningún favor para Cuba tener una delegación allá, porque también tiene todas las acusaciones internacionales, porque tiene todas las presiones de Estados Unidos, y le fue muy mal en la época de Trump con estos guerrilleros en La Habana, a cuenta de que hay muchas acusaciones y señalamientos públicos del gobierno americano hacia La Habana, ¿no? Entonces yo creo que es justo lo que dice Leyva, que primero ya Cuba no es el patronizador del terrorismo que fue en el siglo XX. Segundo, que en este caso lo que ha hecho es un favor a Colombia, tener esas negociaciones en La Habana, porque es un lugar seguro para negociaciones, es un lugar lejano, y es un lugar que entonces no se perturba tanto cuando aquí hay muchas acciones y muchas violencias que influyen en una negociación cuando se hace en el territorio colombiano. Claro, León, las diferencias de negociar, por ejemplo, como se dio en ese momento con las FARC, y negociar con el ELN, para algunos analistas el mando está menos unificado en el ELN y eso hace que sea más complejo el proceso, además de esa participación de la sociedad civil que siempre plantean desde el ELN, que suele ser un concepto un poco difuso. ¿Usted cómo ve eso? Es que las guerrillas tienen unas historias largas. El ELN tiene un comando central, y ahí está el histórico, que es Gavino, de esa guerrilla, y esta gente que lleva 30 años, 40 años dirigiendo el ELN, de manera que ellos tienen la marca del ELN, o sea, tienen, digamos, como la personería jurídica del ELN. En el momento en que hagan una negociación de paz, en ese momento la mayoría del ELN los acompaña hacia la paz. Siempre se quedan una gente, como se quedó en las FARC. Todos los grupos dejan un margen de gente afuera porque son disidentes, porque hay gente que no quiere venir a la paz siempre, y se quedan en todos los procesos del mundo, entre el 1 y el 10%, en ese margen se queda gente por fuera de los procesos de paz cuando negocian guerrillas. Eso va a ocurrir con el ELN, seguramente una gente se quedará por fuera, esperemos que menos de los que se quedaron por parte
cuando negoció las FARC, se quede menos gente, pero seguramente alguna gente se quedará. Pero si ese comando central negocia la paz, si pone la firma en ese acuerdo de paz, Nicolás Rodríguez Bautista, que es el fundador de esa guerrilla junto a Vázquez Castaño, toda esa guerrilla se viene a la paz. Segundo, es complejo lo de participación de la sociedad civil, pero resulta que Petro ha planteado que va a ser un diálogo nacional para buscar un acuerdo con todo el país y que va a ser unos diálogos regionales, y eso facilita todo. Incluso mi consejo al gobierno es que meta ya a Juan Carlos Cuellar en el diálogo nacional. Juan Carlos Cuellar lo habilitó Duque para representar al ELN, está en la legalidad, estaba pagando una condena y ahora está habilitado para participar en los diálogos. El ELN lo respalda porque él se declara militante del ELN y tiene una relación con el Comando Central, de manera que ese es un camino para meter ya de una vez al ELN en el diálogo con la sociedad, que es lo que pide diario el ELN. Entonces, hay una facilidad para hacer eso ahora, que por un lado el gobierno está planteando un diálogo nacional y buscar un acuerdo nacional entre todos los sectores. De hecho, ya he hablado incluso con la oposición, con Uribe, y yo creo que hay un ambiente para hacer eso, y eso facilita esa petición histórica del ELN de la sociedad civil. Claro que sí, el ELN ha dicho también que con base en ese concepto de paz total que está manejando el gobierno del presidente Petro, pues ellos no aceptarían que los metieran a todos en un mismo diálogo, que estuvieran de alguna manera en el mismo costal, así lo dijeron, con las bandas criminales y otros grupos armados. ¿Esto qué significa en ese contexto de paz total donde se va a buscar hablar con todos los factores que generan violencia en el país? Es que sí es muy distinta la negociación con el ELN que con las bandas criminales, porque las bandas criminales lo que hacen es una disputa de rentas, disputa de narcotráfico, de minería ilegal, de contrabando, de trata de personas. Ese es el objetivo de las bandas criminales, son esos negocios ilegales los que buscan, y por eso tienen un portafolio muy amplio y una riqueza muy grande entre esas bandas criminales. Ellos lateralmente se enfrentan al Estado cuando los persiguen, pero no, su objetivo no es golpear al Estado. De hecho, todas estas muertes de policías las hicieron en venganza, también por la extradición de Otoniel. Pero eso es muy distinto al ELN, porque el ELN tiene una marca política de 60 años y se ha mantenido ahí, aunque también utilizan los negocios ilegales para financiar su guerra, y eso es cierto de toda certeza. Entonces la negociación con el ELN es política, la negociación con las bandas es de sometimiento a la justicia, y ojalá no se mande una señal errónea con eso, porque de verdad, si con las bandas se manda una señal negativa, una señal rara, de que hay una negociación política, que eso es parte de una negociación de paz, eso no sale bien, no salió bien con los paramilitares. Los paramilitares al principio se envió la señal de que era una negociación de paz, el presidente Uribe la trataba así, y luego se convirtió en un sometimiento a la justicia y luego en una extradición, y eso fue una confusión muy grande para el país, y bueno, terminó mal, porque terminaron extraditados todos la cúpula paramilitar. Y se extraditó cuando ellos empezaron a hablar de los políticos que los habían ayudado, cuando empezaron a echar al agua a todo el mundo de la parapolítica. Entonces, es mejor desde un principio diferenciar esas dos negociaciones. La una es sometimiento a la justicia o acogimiento, como le dicen ahora, es una fórmula inventada por los gringos, eso son incentivos judiciales para desmovilizar a esos grupos y para desarmarlos. Y con nosotros es una negociación política, porque son una guerrilla con esa marca política. León, usted toca un punto fundamental y es el de las actividades criminales. Claramente el ELN también ha estado involucrado en temas que tienen que ver con narcotráfico, con minería ilegal, con estas otras actividades al margen de la ley. Entonces, ¿ahí cómo quedaría esto? ¿Esto también va incluido en el cese de hostilidades? ¿Es tan difícil que un grupo de estos deje esas actividades del narcotráfico? Sí, tiene que incluirse. Y por eso es que la contraprestación es, bueno, nosotros cesamos todas las actividades, dirán los del ELN, pero ¿con qué sostenemos la gente? ¿Con qué viven 2.500 guerrilleros y una parte igual de milicianos que tienen a su lado?
cómo sostienen eso. Entonces ahí viene la idea de que hay un fondo internacional, ojalá no sea del propio Estado, o sea, la comunidad internacional, o bueno, incluirse también fondos del Estado para sostener en el tiempo, que ojalá no sea más de un año, año y medio, el cese bilateral de hostilidades. Esas son las cosas que se discuten ahora. De eso saben mucho, todos los que están sentados ahí saben mucho de cómo hacer esas cosas, pero esa va a ser la discusión, porque hay que cesar todas las actividades. Digamos, cuando se habla, cuando se dice cese al fuego, es cese de fusiles, de disparos entre el Estado y la guerrilla, pero cuando se dice cese al fuego y a las hostilidades, entre las hostilidades está todo esto secuestro, narcotráfico, todos los negocios ilegales y también toda la agresión a la población, que eso está muy, muy, muy metido, digamos, en el corazón del conflicto colombiano. Las regiones que están asediadas por la guerrilla y que el Estado se enfrenta a ellas, por ejemplo, Catatumbo, son 11 sitios del país donde ocurren cosas, una pequeña guerra siempre, en la que paga mucho la sociedad civil, porque termina desplazada, termina también con víctimas y agresión, en fin, eso es fuerte. Entonces, las hostilidades son todo eso, y ojalá incluya la palabra cese del fuego y las hostilidades, el acuerdo que hagan. Bueno, el tema con el ELN también implica a Venezuela por su presencia en la región del Catatumbo, por ese paso permanente hacia el lado venezolano y también por el lado de Arauca y el estado de Apure en Venezuela. ¿Cómo podría entrar ahí el gobierno de Nicolás Maduro ahora que ya se restablecen las relaciones, que ya hay nombrados embajadores? Porque también debe ser del interés allá en Caracas que la paz con el ELN funcione. Sí, cada que se, bueno, el proceso con las FARC, inmediatamente se tuvo la noticia de la posibilidad de la negociación, Santos se fue a hablar con Chávez y se alinearon para apoyar ese proceso de paz. Lo mismo tiene que hacer el gobierno colombiano ahora, y es ponerse de acuerdo con Maduro para sacar adelante ese proceso, porque la verdad es que el ELN está aquí y allá. Es una guerrilla ya casi binacional, se mantiene en esas zonas y le causa también mucha perturbación a Venezuela. Eso no es tampoco una cosa muy favorable para Venezuela, porque ahí se mueve toda la minería ilegal. Esa sí que es una minería hacia abajo en el arco minero. Eso sí que es un nivel de ilegalidad fuerte que hay en toda esa zona, ya no solo de narcotráfico, que también lo hay, pero en el arco minero todas estas fuerzas controlan las riquezas de ese arco minero, que son enormes.